tal? Es un gusto saludarle en este su programa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional, por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. En esta ocasión, bueno, pues un programa que esperemos sea de su agrado, sobre todo por la trascendencia que esto implicará en lo que es el contenido y la vida del deporte a nivel nacional. Durante los últimos meses hemos estado viviendo, hay quienes dicen una revolución, hay quienes dicen una persecución, en fin, lo cierto es de que una reestructuración a nivel nacional en el deporte a través del titular de la CONADE, Alfredo Castillo, que por cierto, en días recientes, en la inauguración del torneo FIBA América de básquetbol en el Palacio de los Deportes, fue abuchado por mucha gente. Bueno, pues quizás algunos porque tienen intereses que les afectan en lo personal. Hay quienes, bueno, dicen que se ha roto con tabús que no se podían tocar en materia del deporte. Hay quienes alaban y dicen hasta que por fin llegó alguien que verdaderamente hiciera algo. El día de anteayer, dentro del marco del tercer informe presidencial del gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, bueno, pues él en materia deportiva destacaba la inversión que se ha hecho en el 2014 a 2015 de 850 millones de pesos en infraestructura deportiva. También en el informe se destacaba algo muy especial. Les dijo a sus secretarios, a los que conforman su gabinete, señores, ahora le corresponde al gobierno federal apretarse el cinturón. En materia de deportes, ¿qué significa esto, señores? Bueno, pues él decía que habría que ver reducir los gastos administrativos y operativos. Traduciéndolo, insisto, al ámbito deportivo, esto significa, señores, que la guerra, llámele guerra, persecución, reforma, lo que usted quiera que ha iniciado Alfredo Castillo, continuará. Y le digo esto porque a lo largo de los años, los presidentes de federaciones es precisamente lo que no hacían. Reducir gastos administrativos, elevaban sus gastos administrativos, sus nóminas, sus comidas, sus viajes en eventos nacionales, internacionales y los recursos no llegaban y no han llegado como deben de haber llegado a los deportistas. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues de esto y mucho más estaremos hablando en este programa. Para ello, bueno, pues nos hemos dado a la tarea de invitar a esta su casa personalidades que tienen voz y autoridad moral. Me refiero a Brenda Magaña Almaral, quien es la primera mujer en completar satisfactoriamente el triple mortal hacia atrás de barras asimétricas realizado en el Campeonato Mundial de Gimnasia en el año del 2002. Ser la campeona de Juegos Centroamericanos en 1998, haber calificado a los Juegos de Atlanta en 1996 y llegar a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Brenda, bienvenida a tu casa. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que me siento muy emocionada y me encanta hablar y platicar del deporte, como siempre. Y pues aquí estamos para hablar de eso. Bien, mucho que decir. También damos la bienvenida a Juan José Martínez, voleibolista, destacado voleibolista a nivel nacional en competencias internacionales representando a nuestro país. También es licenciado en cultura física, también ha experimentado ya la dirección administrativa del deporte. Juan José, bienvenido a tu casa, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Y por supuesto a mi compañero Jesús Sánchez, como es costumbre. Jesús, bienvenido a este programa. Como siempre, un placer, Sergio, amigos de Minuto 44, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes. Un tema bastante interesante el que tocaremos el día de hoy, que como lo mencionas, ya hacía falta que por lo menos alguien llegara a mover algunas cosas que anteriormente no se tocaban por algunos intereses que había de por medio. Bien, en fin, de esta pequeña semblanza que hemos hecho y que todavía me faltó porque hay que señalar y trasladar, esto es a nivel nacional, pero ¿qué pasa en cada uno de los estados? También hay mucho que hacer. ¿Quién es responsable de toda esta situación? Podemos decir nombres, habrá que se dirán algunos nombres, pero ¿solo son los directivos? ¿Acaso los entrenadores no tienen parte en esto? ¿Acaso el propio deportista también no ha contribuido a que se haya generado esta situación? ¿Por qué? Porque hay que recordarlo, el deportista lamentablemente no es libre.
no le dan la libertad de expresión nuestras autoridades. Entonces, cuando está en un evento a nivel nacional o internacional, si no hace o no dice lo que los federativos quieren, bueno, pues entonces se ven problemas. Y muchas veces tienen que sacrificar la verdad, sus sentimientos, con el único fin de conseguir su sueño, que no hay nada malo en eso. Lo malo es que los presionen, que no sea en absoluta libertad. Vamos a hacer nuestra primera pausa y entraremos con nuestros invitados en estas muchas interrogantes y en este tema que esperamos sea de su agrado. Gracias por seguir con nosotros. Déjeme hacerle una aclaración antes de esto. Habrá quien diga y quien esté diciendo ya en este momento, quizás ahí por alcalde específicamente para que me entiendan, invitó a sus amigos, invitó, discúlpenme señores, pero quiero hacer la aclaración, independientemente de la amistad o la relación que puede haber entre estos invitados y su servidor, déjeme decirle que yo agradezco la valentía, la honradez que han tenido estos dos grandes deportistas para expresar y dar a conocer libremente lo que ellos consideren y piensan. Hecha esta aclaración, Brenda, ¿qué piensas de lo que está pasando a nivel nacional? Pues definitivamente va a golpear muchísimo el deporte. El que bajen el recurso, tú sabes que afecta directamente, no solamente a los atletas de alto rendimiento, creo que nos estamos olvidando de algo muy importante, que un líder deportista es el que lleva el nombre en alto de México a nivel mundial y que por eso muchos niños quieren hacer deporte y que por eso nosotros, los mexicanos somos el primer mundial en obesidad. Entonces solamente piensan en que el deporte de alto rendimiento y en que le vas a pagar a un atleta a ir a Juegos Olímpicos y le vas a pagar un sueldo y le tienes que pagar al entrenador y le tienes que pagar al psicólogo y al nutriólogo. Pero se les olvida algo bien importante, que es la sociedad y es que todos los mexicanos tengamos ese derecho y esa oportunidad. Hoy lo veo de una forma diferente, que soy mamá, que tengo bebés, que estudié la carrera también de licenciatura en educación física y ves el deporte y el deporte de alto rendimiento, lo que es desarrollo y formación y que lo que de verdad implica para llegar a ser medallista o panamericano es entregar tu vida, ¿no? Eso yo creo que muchos de los políticos no lo ven, además de que no lo saben. Creo que el nivel cultural que manejamos en México es muy bajo, no sabemos de lo que estamos hablando y eso hace que no conozcan y que cualquier proyecto lo puedes vender porque tiene palabras bonitas y la verdad lo que sabemos estamos viendo que no puede existir esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Tú consideras entonces que lo que está haciendo Alfredo Castillo es bueno, malo, regular o cómo lo calificarías? Mira, la verdad es que yo he visto muchísimo las noticias, me llegan todo, por ejemplo, ahorita las redes sociales de Facebook, lo que pasó con la nadadora, con lo que está pasando. La verdad es que se me hizo primero raro el cambio, un año antes de Juegos Olímpicos, ¿sabes lo que implica? O sea, el que tú cortes los planes afecta muchísimo al deportista, tú no puedes estar cambiando, cuando tú haces un programa, lo haces un programa 10, 15, 20 años, tú tienes que trabajar a largo plazo, sí, a corto, mediano y largo plazo, pero si tú no empezaste hace 10 años, tú no puedes llegar a Juegos Olímpicos, hacen un cambio un año antes de Juegos Olímpicos, no está empapado completamente del deporte, se nota que están haciendo los cambios sin saber, la verdad es que no lo conozco, no tengo ahorita nada que ver con ellos y la verdad es la información que nos está llegando, ¿no? Juan José, tu opinión en torno a lo que se vive. Yo veo dos vertientes, ¿no? La primera, un golpeteo muy fuerte a los atletas por parte del ahora director de la CONADE, Alfredo Castillo. Atletas se han quejado fuerte del trato. No, yo creo que no es una persona de fácil trato, tan es así. ¿Lo dices por lo de Aida Román? Sí, claro. O sea, la arquera Aida Román se quejó de la manera en que lo trató. Y bueno, si el tipo viene de ser el comisionado de seguridad de Michoacán y después de haber tratado con autodefensas, pues recordarle que las autodefensas no son los deportistas. Esa es la parte mala que yo le veo. Juan José, perdón, te pregunto. Yo no he leído qué fue lo que le dijo. Aida Román no ha dicho. ¿Cuál fue el trato? Vete a saber si ya le dijeron
un estate quieto. Bueno, pues como, si lo acusas, pues ¿sí de qué, no? Pues, te digo, hay dos partes. Yo veo un trato áspero, fuerte, frontal hacia los atletas. Me queda claro que al presidente Peña Nieto no le interesa el deporte. O sea, 40 segundos en su informe de gobierno hablar del deporte, pues, te indica que no le interesa, es la verdad, no le interesa. Y tan no le interesa que a la persona que está ahora en la CONADE no tiene el perfil adecuado para ser director de la CONADE. Eso es la parte mala. La parte buena que yo sí le veo es de que aprovechando la coyuntura que ha dicho el presidente de apretarse el cinturón, están aprovechando para empezar a cortar cabezas y empezar a castigar a todas las federaciones que no hacen su trabajo. A mí se me hace una ofensa lo que pasó con el Mundial de Natación, que hayan mandado a nadadores mexicanos sin los tiempos que debían de haber estado, únicamente para que la federación, que no está dirigida por un mexicano, sino está dirigida por un extranjero naturalizado mexicano. Kirill Todorov. Sí. Uh-huh. Y que manda atletas a un campeonato mundial para aumentar el número, porque, ¿te acuerdas? El número de atletas que tú colocas en un mundial es la cantidad de cursos que te llegan. Esa parte la veo adecuada, pero es muy claro el mensaje. Al presidente Peña Nieto no le interesa el deporte. O sea, 850 millones de pesos para el deporte en un país de más de 100 millones de mexicanos es nada. Eso es lo que debería tener el municipio de Guadalajara, nada más para infraestructura deportiva. Es de risa. Jesús. Sí, primero el tema de Alfredo Castillo, que es positivo que tenga esta cuestión con las federaciones que han creado problemas a lo largo de muchos años con los deportistas. Han sido el principal problema para que muchos deportistas no reciban el ingreso. Pero también hay que mencionarlo, no se tomaron las medidas de precaución para dañar precisamente el recurso, mucho o poco, que le llegaba a los deportistas. Porque en la actualidad esta situación que se presenta con las federaciones, a los que afecta, por lo menos en estos momentos, es a los deportistas. En cuestión de ingresos que posiblemente pueden llegar a ellos, que ahora con esta situación de las federaciones no llegan. Principalmente un proyecto, por lo menos para respaldar a los deportistas. Y voy de acuerdo en el tema de las federaciones. Hay que apretarlos, hay que meterlos también para que puedan demostrar los recursos que se están utilizando. Pero hay federaciones con mucho peso en México, ¿eh? A ver, y Jesús, que realmente esas federaciones son las que tienen que también meter en cintura, al igual que a las que están iniciando, como es la Federación de Lucha, que no está ni siquiera avalada, y algunas otras federaciones. Pero específicamente, y lo tocaba Juan José, la Federación Mexicana de Natación es la federación que más recursos recibe en México, y también hay que por lo menos registrar en qué realmente se están utilizando los recursos. Sí, tú señalabas en ese sentido de la posibilidad de los recursos para los deportistas. Debo entender, Jesús, que el deportista entonces tiene que crearse una mentalidad de decir, bueno, voy a vivir del deporte gracias a la CONADE, a que me esté pagando. No, pero por lo menos creo que después de esto la mentalidad del deportista va a ser diferente, Sergio, porque ya va a haber por lo menos a quién reclamarle, porque anteriormente creo yo que estaban equivocados en quién es la persona a la que tenían por lo menos que solicitar el recurso, porque muchas veces se iban sobre la CONADE, se iban sobre el Comité Olímpico Internacional Mexicano, perdón, y no sobre las federaciones, que ha sido, insisto, en muchos años han sido problema para muchos deportistas y no se tenía absolutamente nada de reclamo hacia los presidentes claro de federación. Tenemos claro varios ejemplos y digo, lo pongo en ejemplo. Aida Román se queja de que Alfredo Castillo la trató como criminal y yo hasta la fecha no he visto en ningún medio qué fue lo que le hizo. Y yo me pregunto, ¿qué le dijo? Ella declara hace referencia en sus declaraciones que la federación no le paga el salario a su entrenadora. Entonces quiere que Alfredo Castillo pague el pato que no hizo su federación. Su federación acaba de decirle a Alfredo Castillo 5.8 millones de pesos del año pasado, no se los ha comprobado. Y que no, se molestaron. Y que no le pagaba a su entrenadora desde enero. A ver, pero son casos. Además, ya se les olvidó que el escándalo internacional que vivió México en dos ocasiones lo ocasionó la Federación Mexicana de tiro con arco con los uniformes. O sea, señores, ¿qué está pasando entonces? Mira, está ahorita desquebrajada la estructura. Ahorita, en este momento, se está jugando en la Ciudad de México la clasificación a los Juegos Olímpicos del equipo de básquetbol de México. Yo me pregunto, ¿por qué hay un campeonato
eliminatoria de Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, siendo que es la federación que más dinero ha desviado y que nunca ha estado estructurada como la de básquetbol. Pasaron décadas con el señor Jorge Tusain al frente y de repente el señor Alfredo Castillo, ya la selección de México está bien y ahora tenemos hasta un campeonato eliminatorio para Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. También son de preferencias. Y me queda claro que ahorita el básquetbol es de los consentidos. ¿Por qué? Porque tenemos dos jugadores que han pasado por NBA y el equipo mexicano tiene posibilidades de llegar a Juegos Olímpicos. Pero el deporte es de moda entonces. O sea, al ratito que... Y Brenda lo puede comprobar. En su momento, cuando ella y el equipo de gimnasia de México estuvo empezando a destacar, se le voltearon los ojos. Pero después... se perdió esa continuidad y detrás de Brenda, detrás de Elsa García y después no surgieron, no hubo una continuidad y otra vez los aparatos se quitan de la Federación de Gimnasia y se van a otro deporte. Y nos convertimos en un país de deporte de modas o modas de deporte. Mira, lo que yo creo es que como mexicanos y a las personas que están en el poder les hace falta esa visión de hacer equipo. Yo sí creo que una persona como Alfredo podría poner en su lugar a las federaciones, pero debes de hacer un equipo. El mejor abogado, el mejor proyectos de deporte, que sepa de deporte, entonces tú como directora dices, a ti te tocan las federaciones porque está pasando esto, y tú, que sabes, no puedes permitir perder un atleta para Juegos Olímpicos, ¿no? Tú te vas a encargar en la parte legal de cómo vamos a hacer el reglamento para que ninguno sea afectado, tanto ellos como los deportistas, como las federaciones. Todos tenemos derechos, ¿sí? Lo que pasa, sí, la federación no comprueba, pero yo no he visto que castiguen a muchas federaciones, ni siquiera las pueden sacar, porque se ponen a través de asociaciones, y tú no puedes sacar ni a una asociación ni a una federación. Entonces tenemos que empezar primero a cambiar las reglas para poder hacer ese tipo de cambios y no, que no sean afectados los atletas. Yo más bien, Brenda, coincido en el resultado contigo, pero más bien, y lo he dicho en general, no nada más en el deporte, el problema en México es no que no haya reglas, sino que se cumplan. El reglamento de federaciones, de asociaciones, de CONADE, de Comité Olímpico, está plasmado y creo que está bien. Tú y yo fuimos sujetos a ese reglamento como atletas, pero el problema es que no hay quien lo cumpla, o algunos sí se los hacen cumplir y a otros no. Por sí, eso digo, pero, o sea... Pero por eso yo creo que ya existen muchos medios de grabaciones, de firmas, por eso estoy hablando de la parte legal que tiene que... Ok, vamos a hacer una junta con la federación, aquí está el abogado, a ver cómo va a quedar y qué pasa. ¿Tú no lo haces? Chao, bye. ¿Sabes qué, Alfredo? Tú te puedes encargar excelentemente de esa parte. Ok, la parte deportiva, o sea, Aida, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Dime claro qué pasó. Entonces ellos se van a sentir muchísimo más cómodos porque realmente para llegar a un nivel olímpico, ser medallista olímpica, es muy complicado. Son años y años de esfuerzo. Tienes que dejar muchísimas cosas para poder llegar. Entonces, por eso yo estoy a favor de lo que se pueda hacer. Cuando estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar con Valeria Liukin y su esposa, Nelly Ukin, fue campeona mundial de gimnasia rítmica. Y me decía, quédate aquí a dar clases. Y yo, no, es que en México y quiero y puedo, te va a comer el sistema. Y la verdad no lo entendí hasta ahorita. Luché muchísimos años como gimnasta. Ahora lucho como entrenadora, ahora lucho por aparatos de gimnasia, ahora lucho porque mis hijos tengan una oportunidad. Sí, entonces ya te estás dando cuenta que es el sistema. No te permite avanzar por todas las anomalías que hay a través de mucho tiempo. No puedo llegar yo y decir, cambien porque todo está mal. Tiene que ser poco a poco y muchos tenemos que poner nuestro granito para poder cambiar. Por eso bien. yo decía que veo una parte buena, ¿sí?, que es la auditoría y la fiscalización de los recursos a las federaciones, que muchas federaciones, bien lo decía Brenda, están chiqueadas o tienen un poder extraordinario. Y lo voy a decir con todo conocimiento, la Federación de Taekwondo es una de ellas y su presidente Manuel López es un gánster de ese deporte. Me tocó tratarlo en los Juegos Panamericanos y te das cuenta cómo manejan su deporte y cómo, aprovechándose del éxito que tienen uno, dos o tres deportistas de ese deporte, se convierten en caciques de recursos y de organizaciones. Claro. Bien, señores, pues ir yendo en este sentido, haciendo un poquito de recuento, coincidimos, hay que cumplir las normas y nada más déjenme recordarles esto. En todos los estatutos de las federaciones, de los comités internacionales, federaciones internacionales y comité olímpico, dice algo,
que cada federación internacional, federación mexicana o asociación debe de ser autónoma. Autónoma. ¿Qué quiere decir? Que tienen que proveerse de recursos. Nadie en este país lo hace excepto el fútbol. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Mire, toda esta revolución que se ha generado es porque Alfredo Castillo dijo, señores, les voy a cerrar los recursos. Algo que está en su autoridad de hacerlo, porque además de que les da recursos, les dice, oye, ¿qué hiciste con esto que te di? No, ¿por qué me preguntas? No, no tienes derecho, te estás metiendo en mi vida privada, dicen los federativos. A ver, espérame. Yo te di un dinero, ¿qué hiciste? Es del pueblo. No, porque esa es la postura, señores. ¿Hay chiqueados en el deporte, Brenda? Sí, también creo que muchos de los deportistas, no todos, que llegan a ser campeones, que llegan a tener medallas, se chiquean. Si la federación te pone ciertas reglas, no compiten, no van hasta el siguiente año. ¿Y qué pasa? Van y se quejan a la CONADE y pues lo escuchan, como es el campeón olímpico, subcampeón olímpico, pues no dicen nada porque tienen temor. A mí se me hace muy bien que aprieten a las federaciones porque realmente necesitan caminar como debe de ser. Pero por otro lado también deberían de tener un plan B para no afectar a los deportistas. Ver cómo no vamos a afectar a los deportistas a la par de poner en regla a las federaciones, que la verdad es muy complicado. ¿Esto de los deportistas, le pones nombre? La verdad no quiero ponerle nombre. Bueno, yo sí se lo pongo, si me permites. Juan René Serrano. Juan René Serrano empezó a hablar, y fue el primero que empezó a hablar en contra, que no le pagaron su viaje a Polonia. Llegó Alfredo Castillo y les dijo, a ver, señores, en el itinerario de la federación no aparece ese campeonato. ¿Por qué se lo tengo que pagar? Porque el señor quiere. No, y además, no es la primera ocasión que pide apoyo este arquero jalisciense. Desde el 2012 queda eliminado en los Juegos Olímpicos de Londres y pidió apoyo para los atletas. Un deportista, lo tenemos que decir, un atleta que ha ganado prácticamente todo, pero por equipos. Gracias a nivel individual, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, no ha conseguido una presea a nivel individual en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos y en diferentes competencias. A excepción de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, Juan René Serrano no ha tenido los resultados a nivel individual que todos esperan, pero sí, a la hora de pedir el apoyo, sí se tiene ahí el reclamo por parte del atleta. ¿Cuándo? Lo que yo sí creo es que falta una planeación. O sea, tú entregas la planeación a la CONADE para que te puedan pagar las Copas del Mundo, preparación para Juegos Olímpicos. La verdad, no está el viaje a Polonia. ¿Por qué se quejan ya que va a ser el viaje o ya que no fue? ¿Por qué no van y le dicen? Yo creo que de verdad sí vas y le dices, ¿sabes qué? Mi plan está así, la federación me sacó de mi plan, pero mira, desde enero lo entregué, se lo entregué a la federación así, el entrenador lo hizo así, me lo sacaron porque no sé qué pasa con ese dinero, yo creo que sí escucharían, pero si es cuando ya no fui, si es cuando ya me fue mal, si es cuando, ya es como poner pretextos a las cosas. Cuando regreses y que no te lo quieren. No, pero ¿sabes qué, Brenda? Como reclamo más por las autoridades. No, pero ¿sabes qué, Brenda? Estoy muy de acuerdo contigo, pero vas a coincidir en lo siguiente. Cuando tú estás como atleta y estás concentrado en prepararte para una competencia, tú dejas la parte administrativa de la federación. Te voy a platicar lo que me pasó. El entrenador tiene que hacer lo que me pasó en carne propia. 1986, Campeonato Premundial Juvenil de Voleibol. Ya no hay lo que hay ahora, sub-21, era juveniles y mayores, no había otros. Campeonato Mundial Premundial Juvenil de Voleibol. Llega la fecha del evento. Y dicen, del equipo mexicano que tenían que ir 12, nada más hay lugar para 10. Y la federación nos dice, preguntan en sus estados quién está dispuesto a sufragar el viaje para que puedan ir los 12. A mí me ayudó en aquel entonces, no era el CODE, era... ¿CREA? Creo que era el CREA. El presidente era Saúl Figueroa López. ¿Era CREA? Saúl Figueroa me dice, sí, lo pago si es para el atleta jalisciense que eres tú, para otro no. Yo dije, ya, yo, mi estado paga mi viaje y pudo ir otro atleta de Nuevo León que no iba a ir y que Nuevo León no le quiso pagar el viaje. Pero a lo que quería decir, tienes razón, el camino correcto es ir a quejarte con la CONADE y decir, mi federación no me va a hacer caso. Pero cuando estás como atleta enfocado en tu preparación y en una participación, tú te olvidas de esa parte. Y es muy difícil que cualquier atleta que esté
preseleccionado, se distraiga en esa parte administrativa. Es que el entrenador es que se supone que tiene que hacer la parte con la federación, porque el entrenador va a decir la planeación del año para que esté en su mejor momento hacia los Juegos Olímpicos. ¿Y cuando el entrenador entonces, no hace esa parte? Ah, bueno, pues ahí ya también el atleta tiene que decir con qué entrenador estoy, a ver, claro. Oye, no está entrenando, o sea, ahí ya tú también tienes, cada deportista sabe el nivel que tiene su entrenador. A ver, Brenda, pero si tú vas y te quejas con tu autoridad en el estado y le dices, el entrenador que tengo no sabe... ¿Qué ah, va no, a pasar? Pues no van a decir eso. Bueno, pues ¿qué pues va a pasar? Pues porque entrenas con él. O sea, la verdad, yo me voy a preocupar por qué no está entrenando bien y por qué ella está con ese entrenador. O él, ¿por qué está entrenador? Entonces, pues tampoco no te voy a apoyar. Sí, estoy muy de acuerdo, Brenda, o sea, pero no sé si me entiendes. Ahorita lo platicamos porque ya lo vivimos ese proceso y ya observamos y podemos evaluar la calidad de los entrenadores. Pero cuando eres atleta... Mira... ¿Por qué no se habló, perdón? ¿Por qué no se hablan estas cosas cuando son atletas? Dilo ahora. No, porque sí no lo conoces. Yo, por ejemplo, no lo conozco. O sea, te llega un entrenador cubano. Ajá. Te lo pone la Federación Mexicana, nos pone un entrenador cubano. Pues tú confías que es el mejor entrenador en ese momento. Y el entrenador también le decía, yo estoy preocupado por poner al equipo en punto. Y dice, vamos a ir a esta competencia. Y sucede que la parte administrativa de la federación no la hace. O sea, el problema no queda pero tanto que, ni siquiera... Tiene que ser como... O sea, tú ya puedes comprobar que lo estás entregando y por qué lo estás entregando. Y la federación tiene que decir por qué no está haciendo eso. Eso es como súper importante. Y te puedo decir, yo para Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando clasifiqué y no fui, pues fue mi bienvenida de la Comisión Tripartita, fue como los conocí, la Confederación Mexicana de Gimnasia y la Comisión Nacional del Deporte. Y la verdad es que yo les dije, yo consigo mi dinero, yo lo consigo, nada más dame el aval. Y no quisieron. ¿Por qué no ¿por te qué? Quisieron? Porque era una ya algo político. Porque la política los, la, era, si no eras medallista, no ibas. No, era de los 16, pero ahí iban tenistas de 300 lugares del mundo. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con la prensa? La prensa, yo sentí o sea, como un apoyo de la prensa, pero a la hora que fueron dañados, que los sacaron como burros con orejas a los directores, de ahí dijeron, no va. No va porque no va. Entonces, a veces ni siquiera cuenta lo económico. Porque hay personas y deportistas que quieren ir y es algo que pasa a ser político. Estaba viendo, me recuerda esto, perdón Jesús, a Fernanda González, ¿verdad? Después de que los dejó exhibidos, ¿dónde está Fernanda González? La quieren acabar su carrera, castigar cerca de 2-3 años, ¿no? Jesús. Sí, que coincido en la situación de los entrenadores, Brenda, en que puede ser un apoyo para el atleta. Pero lamentablemente en México... El entrenador se preocupa más también por lo que le puedan brindar a él, porque lamentablemente en México el apoyo para el entrenador o para que pueda hacer realmente el trabajo libre el entrenador tampoco está al 100%. Y lamentablemente si se va a preocupar más por el deportista, por los intereses del deportista, no lo hacen en México, lamentablemente. O sea, ¿quieres decir que se preocupan por vivir del deporte y de sus deportistas? Eso así es, claramente. Pero no todos, porque la verdad, hay muchos entrenadores, y te puedo decir que la mayoría gana un sueldo muy bajo. Sí. Muy bajo. Y todos... Y a ver, esto explícame, ¿por qué el entrenador y los directivos, digo, en el CODE ven los sueldos que tienen? No, espérame, vuelvo a tomar el tema del básquetbol. Ajá. O sea, traen un entrenador de España que gana en dólares... Que con eso puedes pagar 4 entrenadores muy buenos de cualquier otro deporte, ¿sí? Y el señor se va porque no le pagan y van y lo buscan, lo chequean y no tengo nada contra Valdemillos, que, nada. Que ahí yo coincido, ¿sí? Más, yo voy más por el tema directivo, Juan José, que ahí fue una situación más que se presentó por parte de la aquel momento de la federación. ¿Y por qué chequean de, la Carlos Padilla Becerra, también de Jesús Mena? Un proceso que no tenía por qué haberlo terminado. ¿Y por qué está premiado la Federación de Básquetbol con un torneo preolímpico en la Ciudad de México, siendo que hay otras federaciones que sí hacen su chamba? También hay que crucificar a todos, ¿eh? Hay federaciones que sí hacen su chamba, sí cuidan sus recursos, sí buscan que sus atletas estén con las mejores atenciones y sí buscan colocar sus atletas en Juegos Olímpicos con un proceso normal y están borrados. Yo les pongo un ejemplo. La Federación de Badminton. La Federación de Badminton, yo los veo trabajar, luchan, buscan recursos, amalgaman a sus jugadores, los arropan a ver a qué torneo, administrando sus pesos para poder colocar a sus mejores atletas sin ninguna preferencia. Y hay raquetas importantes de Jalisco, de Nuevo León, de muchos Castillo, lados. Que ahorita está en competencia. Sí, ¿sí? Pero buscan a colocarlos y darles el impulso. También no hay que crucificar a todos, pero sí estoy muy de acuerdo con
No nada más atletas chiqueados. Yo les digo uno muy chiqueado, María de Rosario Espinosa. ¿Sí? Se puso unos moños para venir a competir al prepanamericano en Guadalajara. Vino de mala gana y la eliminaron y no participó en Guadalajara, para los que recuerden los Juegos Panamericanos de Guadalajara. O sea, con poses de diva, o sea, la Maradona del taekwondo. Dijo, no es por ahí. Yo quiero retomar algo y ahora el principio de mi intervención. Como Brenda, como yo, como muchos atletas, llegamos a hacer el deporte por tres cosas. Primero, porque lo queremos y lo amamos. Segundo, porque quieras o no, nuestras familias tuvieron un poquito de más pesos para invertir en nosotros cuando nosotros éramos jovencitos y podernos darnos para los tenis, para los leotardos, para el gimnasio, para todo lo que requieres. Un atleta cuando se empieza a hacer, no le llega un peso del gobierno. Te llega de tu casa, de tu familia. ¿Y el tercer punto, Juan José? El último punto es que cuando ya se ha logrado que un atleta esté colocado en un representativo nacional, el atleta se debe de concentrar en su preparación. Okay. Y que la persona que interviene, en este caso CONADE, que le da el dinero a la federación, que sea el responsable y el vínculo entre el atleta y la federación. No hay alguien que tenga el vínculo entre el atleta y su federación cuando un atleta tiene problemas con su federación, que lo pueda defender al atleta. O sea, no hay esa parte. Federación entrenador. Federación entrenador. Señores, tenemos que ir a una pausa, volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Tenemos ya, como es tradición, en la línea telefónica al Premio Jalisco, el Premio Jalisco al Deporte 2013-2014. Licenciado Saúl Joaquín Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Sergio. ¿De qué nos vas a hablar? El día de hoy pretendemos hacer un recordatorio al público, estimado Sergio, acerca del medio maratón de Largas. Adelante. Mira, y es que es importante recordarle a la gente que el próximo domingo, 6 de septiembre, se desarrollará en Guadalajara, a partir de las 8 de la mañana, el 26º medio maratón del Atlas, el cual se ha distinguido de otros por la ya tradicional buena organización y en especial por la buena atención a los atletas participantes de los niveles local, nacional e internacional. Este es un evento con las características propias de los grandes acontecimientos atléticos de ruta. Una participación masiva conjuntada con grandes exponentes de la especialidad, logrando así un solo evento con la singularidad de la combinación de las diferentes capacidades competitivas. Son 5.200 corredores, y creo que un poco más, de todos los niveles de rendimiento físico deportivo, los que darán inicio a este difícil reto de recorrer las calles de Guadalajara por poco más de 21 kilómetros, apreciando la singularidad de nuestra ciudad y a la vez, para la mayoría de los participantes, el intento de cumplir este particular desafío y para unos cuantos, el anhelo de obtener el triunfo deportivo. El Club Atlas, fiel a la tradición de promocionar el deporte, ha expresado a través de la voz de su presidente el gran reconocimiento a la comunidad tapatía, la que sin dudarlo se incorpora para apoyar lo que muchos consideran el mejor medio maratón del país. Aparte de ser este evento una auténtica fiesta deportiva, es también una auténtica acción aglutinadora de la comunidad. Es ciertamente un excelente ejemplo en donde se puede apreciar la grata participación de diversas instancias de la sociedad organizada, singularmente de los deportistas, de la ciudadanía, de algunas empresas y el mismo gobierno. Este evento escala su propia organización a nivel de presentarles ahora a los atletas participantes en su versión 26 un medio maratón cardioprotegido y con esta singularidad, un evento que en los hechos se asienta el afán de ofertar un mejor servicio deportivo, buscando estar a la altura de los mejor organizados, reiterando
Esto es posible gracias al gran apoyo de las de los asociados a este club, de su comité organizador, de la comunidad y de muchas personas voluntarias que hacen posible su desarrollo. Le preguntamos al amable teleauditorio, ¿cuánto se puede apreciar el escalamiento en su propia organización del medio maratón del Atlas al incorporar los criterios médicos de cardioprotección para los atletas participantes? Nos despedimos de ustedes reiterándoles nuestra invitación para que practiquen el deporte de su preferencia, recordando que la inversión en actividad física rinde, sin lugar a dudas, en nuestra calidad de vida. Un cordial saludo. Muchísimas gracias, el licenciado Saúl Joaquín Figueroa, y esperamos verte ahí en el Medio Maratón del Atlas este domingo. Ahí estaremos, Sergio, con mucho gusto. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente con nuestros invitados en el estudio. Gracias por seguir con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nosotros seguimos dialogando la pasión aquí con este tema. Señores, a fin de cuentas, esto es una revolución, seguirá mucho de qué hablar, habrá quien diga que Alfredo tiene la razón, que no la tiene, en fin. Pero a nivel del Estado, ¿qué pasa? Porque esto yo siento que es una réplica. Lo que está sucediendo a nivel nacional se vive en todos los estados. Hay una autoridad que efectivamente, lo digo abiertamente y lo hemos dicho reiteradamente, coaccionan a los deportistas cuando les conviene, en el sentido de decir, no hables mal, desmiente esto, este tipo de políticas que también dañan. Y también hay deportistas que no hablan por temor a las represalias o por temor a qué, a que no se les dé algún recurso. ¿Qué está pasando? Los deportistas ahora ya están, siento yo, muy condicionados por sus resultados. O sea, un deportista que ahora logra una meta importante a nivel internacional, empieza a ser sujeto, pues, de becas, de apoyos, y se convierten en la herramienta para que ese deportista lo pueda manejar la dependencia que lo tiene a cargo. Oye, ¿sabes qué? Si hablas mal de nuestra institución, se te acaba la beca, no vas a tener que entrenar, no vas a tener entrenador, o sea, mejor pórtate bien para que esté aquí tu estrellita. ¿Qué piensas, Brenda, de esto? Pues, la verdad, yo siempre traté de decirlo. Cuando hubo competencias y eran como, te ayudaron y me decían que me ganaban y que no iba mi entrenador, buscaba los videos, les decía, si no está mi entrenador, mando los videos a Televisa y al día siguiente estaba mi entrenador en la lista. Definitivamente hay formas ya para hacer las cosas. Sí tienen mucho miedo los deportistas de hablar, pero también la forma en que están hablando de las cosas, yo creo que ellos se pueden ir perfectamente por la parte legal, hacer un escrito explicando su caso, y yo creo que los deportistas no tienen esa información. Les da miedo enfrentarse a lo que les pueda pasar, aun si las becas, aún sin el apoyo económico, es el no ir a unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Centroamericanos que te ha costado toda tu vida, que has entregado todo. Entonces eso es lo que te hace decir, híjole, ¿y si me quitan? Porque así hacen y te quitan, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay claridad en los clasificatorios, no hay claridad en quién va, no hay claridad en, desde las federaciones, ¿no? Ahorita la Federación Mexicana de Gimnasia ha dado un gran paso, ¿por qué? Porque Naomi Valenzo es la directora técnica de los Juegos Olímpicos de Gimnasia y es la presidenta de la Unión Panamericana, que acaba de ganar hace 2 meses, y la verdad, a mí me mandaron el mensaje de la federación diciéndome, publícalo porque esto es muy bueno para la gimnasia, y eso se me hace padre. Se me hace padre que ya México también esté abarcando a nivel internacional, porque definitivamente que para poder seguir logrando que la gimnasia suba, también tienes que tener no más pensar en la Federación de México, tienes que pensar ya también en la Federación Internacional, porque aún a nivel internacional ya hay políticas, claro, ¿no? Sí debería de haber quizá una comisión que escuche a los deportistas para ver cuál es la forma que no exploten ni los directivos ni ellos, ¿no? Aquí en como Jalisco, una mediadora, pero de realidad. Aquí en Jalisco nunca ha existido esto que pero tú estás debe diciendo. Existir.
Ay, ¿por qué no proponerlo por parte de ustedes como deportistas? Deportistas que... Mira, a ver, les voy a decir, Brenda Magaña, Cintia Valdés, Juan José Martínez, Blanca Sotomayor, Laura Almaral, o sea, hombre, por Dios, un mira, consejo de deportistas. Los directivos también, en esta parte, cuando confrontan a una persona que ha estado involucrada como atleta o como dirigente, también se sienten amenazados. Y también cierran las puertas, porque... Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de poderme, de como amigos, poder retroalimentar a un director del CODE. Decirle, oye, creo que esto pudiera resultar de X manera o de esta otra manera. Hace poco leía una serie de cambios que ha habido en el CODE, en los diferentes departamentos. Sí, en comunicación social llevan tres, en alto rendimiento se les fue Valentín. O sea, dices, pero... La verdad, o sea, ¿eso favorece? No favorece. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Que los 16 años consecutivos que Jalisco ha ganado la Olimpiada ha provocado un aburrimiento y un holgazamiento de las demás entidades que ahora, con muy poquito, se gana la Olimpiada. O sea, no tienes competidor más que Nuevo León y el Estado de México. José, pero y lamentablemente... Baja. Por encima del Estado de México, tienes toda la razón. O sea, pero es el único que sí está buscando derrotar a Jalisco. Pero volteas a Guerrero, o volteas a Puebla, o volteas a Chihuahua, o volteas a Sonora. Pero ¿qué se ha hecho diferente, digo, en Jalisco? Siendo 16 veces campeón nacional, se trata de traer eventos a nivel internacional que realmente en nada le benefician a los deportistas. A ver, eventos fracasados. ¿En qué le va a beneficiar? A reserva que estén de acuerdo conmigo o no, el Mundial de Judo a Jalisco, teniendo pocos representantes a nivel internacional, porque en la actualidad se tiene una medalla solamente a en cuestión de deporte adaptado, a Lenny Rubalcaba. Y a otro representante. En deporte convencional se tiene a Edna Carrillo y se tiene a Isao Cárdenas, que Isao Cárdenas no es de Jalisco, es naturalizado cubano, así, mexicano. Cubano naturalizado mexicano. Estoy diciendo lo que difería. Entonces, ¿de qué sirve traer eventos internacionales? Sirve de mucho. Nada más hay que ver en qué deporte. O sea, dices, judo, no tenemos éxito. Ok, estoy de acuerdo. Si tuviéramos un equipo competitivo de judo, ok, bienvenido a un campeonato de judo. Te pongo el ejemplo que tenemos el próximo mes en Puerto Vallarta. Tenemos las series mundiales de voleibol de playa. ¿De qué sirve? Sirve de mucho, te voy a decir por qué. Las parejas mexicanas que están compitiendo están buscando un lugar en los Juegos Olímpicos, porque ahora es por puntaje, ya no es como antes, que ibas a un torneo, ahí se acababa la clasificación y ibas o no ibas. Ahora tienes que luchar durante todo el año. Traer a Puerto Vallarta un evento de voleibol de playa donde vas a ver a la pareja que ganó el oro en Toronto, histórico, nunca se había ganado. A ver, pero también aquí hay otra cosa, Brenda. No. Adelante, perdón. Es que yo sí creo en hacer muchos eventos, independientemente que Jalisco no tenga atletas. ¿Por qué? Porque eso se va a hacer una difusión y hay personas para todo. Así como hay talentos para gimnasia rítmica, para gimnasia olímpica, para clavados, se va a hacer una difusión de ese deporte. Si no hay, yo creo que más eventos tienen que traer. Uno, dos, creo que los eventos internacionales van más allá. ¿A qué? A que el niño quiera integrarse, a que él culturalmente entre. Yo sé que valen caros, pero también nadie le quiere aportar. Yo qué más quisiera que trajeran un mundial de gimnasia. No me digas que no se llenaría. Pero espérame. Mejor a las instalaciones o a lo que realmente necesita ese deporte. En lugar de irte a las instalaciones, no necesita la gente. Necesitas también jalar a gente para que conozcan el deporte. No lo necesita zona metropolitana, ¿eh? Jalisco sí las necesita. Bueno, tiene razón. Tiene razón. Zona metropolitana no las necesita. Pero estamos cayendo allá. Perdón, Juan José, tengo que ir a la pausa. Okay. Ahorita seguimos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bueno, seguimos. Gracias por estar con nosotros. Minuto 44. Señores, bueno, pues esto que hablaban... Tiene muchas razones, cierto. Hay que traer eventos de carácter internacional, sí. Brenda, decías hace un momento, decías, ¿por qué no le apuestan? ¿Por qué no invierten? Porque no están dando las garantías de verdaderamente
manejar los recursos, ni los recursos de la iniciativa privada, ni siquiera los del gobierno. Y rápidamente les digo, el Campeonato Mundial de Natación, que lamentablemente se canceló, pedían la federación 100 millones de dólares en la mesa y yo le hago, señor gobernador, yo le hago el campeonato mundial. Ah, es que ese es otro problema, pues yo también lo puedo hacer. La verdad que sí, pues sí. Ahora, la tónica no es diferente, porque ahora Ganga está en oferta al mundial de judo con 2.5 millones de dólares, señores, que son, hay que hacerlo. Y el presupuesto, ¿quién lo pone? El gobierno federal y el gobierno estatal, por el amor de Dios, y las federaciones, ¿qué están poniendo? Volvemos a lo mismo y se quejan de que los buenos proyectos se pueden vender a patrocinios. Y eso es también la falta que creo que está haciendo. Hay que vender ese tipo de eventos para que no se lo dejemos todo al gobierno. Yo creo que también tiene que ser parte y parte. Y también va dirigido, el campeonato mundial va dirigido a cierto sector, que les gusta luchar, que les gusta, que hay para todo. Por eso yo estoy a favor de los eventos internacionales. Quien los haga, eso es muy diferente. Bueno, quien pues sean los que están a cargo, eso es otra cosa. Los que se están aventando el hacer eventos internacionales son empresas... que personales, se acaban de ir a Kazajistán y llevaron a una señora que no tiene puesto, pero es invitada de la federación, por el amor de Dios, señores, se nos ha acabado el tiempo, hay mucho que hablar. Yo quiero agradecer a la presencia de Brenda. Brenda, gracias por estar en tu casa. Muchas gracias, la verdad. Me encanta hablar del deporte, porque a veces sientes impotencia. Juan José, gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, Sergio, como siempre. Gracias. Jesús. Como siempre, un placer, Sergio. A usted que nos sigue semana a semana, le recuerdo Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por el favor de su preferencia. Nos vemos la semana que viene.